delegados de la Asamblea y honorables concejales aquí presentes, y la presencia del doctor Álvaro López, defensor del pueblo. Es un gesto de solidaridad el acompañarnos, y es necesario que nosotros juntemos las manos, oremos por ellos. Ellos son los mártires y son parte de nuestra patria, son parte de nuestra sociedad y son parte de